Como que ir en la mañana. Ando deteniendo las grabaciones y después, ay, esto se me complica. Bueno, anyways. So now let's go to the breakout rooms. We're gonna practice. ¿Qué vamos a ir a hacer? A ver, ¿quién me dice qué vamos a ir a hacer a los breakout rooms? Falling and rising. Okay, and we're gonna practice with the questions that I gave you. Todos tienen, a ver, está Mario por aquí, no, compañero, Carlos, Carlos era, ¿verdad? Ahí está Carlos, excelente. So, vamos a ir a practicar a los breakout rooms, el rising y el falling intonation. Si usted no practica, ¿a quién le afecta? ¿A mí o a usted? Me. Okay, excelente.
Holly. Okay. Mm-hmm. Okay. No sé, ¿alguien que pregunte? Ahora, Carlos, usted, al revés, ¿verdad? Marlene le dice las preguntas y usted contesta, ¿sí? Okay. Si me equivoco en alguna pronunciación, me ayudan, por favor. Tranqui, estamos aprendiendo todo. What's your name? Okay. What's your name? Falling. No, rising. Falling. Oh, okay. Sí. Uh-huh. Where are you from? Falling. Correcto. Are you a doctor? Rising. Correcto. Where are you here? Here. Here. We are to hear Polly, correcto. Is she a nurse? Polly? Is she a nurse? No. Is she a nurse? Nurse, mm-hmm. Is she a nurse? Rising. Rising. Are they happy? Se pronuncia rising. Rising. Ahí está escrito en el chat. Rising. No rising, no. Rising. Rising. Okay. Rising. Are they happy? Rising. Oh my goodness, qué rápido volvieron. Hello. So how was the practice? Can we distinguish now when we use the rising intonation and the falling intonation? Okay. Voy a aprender lenguaje de señas.
Okay, yes, I think it's better that way because my students prefer to speak like that. No, broma, no, ya aprendí lenguaje de señas. Buenasera. ¿Quién dijo buenasera? Oh my goodness, we're speaking Italian now. Okay, so it's better now? ¿Entendemos mejor? Yes, do we understand better? Vamos a otro ejercicio. My goodness, guys, with you. No le gusta hablar. Oh my God. Diga, Emperatriz. Cuando la pregunta comienza con la palabra how, también sería calling? Yeah. Okay. Porque es una WH questions. Todas las preguntas que son how, de razón. How. Sí, es una WH. H only. ¿Ah? No lleva... La palabra cómo en inglés, how. También es una pregunta doble H. Ah, ok. Porque tiene una H y una W. How, right? En cualquier parte de la palabra. No importa, se les llama WH words porque son todas aquellas palabras que nos ayudan a preguntar razones. Ah, ok. Y todas tienen doble H. Curiosamente. Okay. So, yes, todas las que lleven WH van a tener un... Four. Falling intonation. ¿Y todas las que son cerradas? Rising. Rising intonation. Les hago así para que me hagan así, por lo menos, si no me quieren contestar. Rising intonation. Okay, rising intonation. Excellent. Very good. So now, have you practiced the tongue twister, the new tongue twister? Ya les enseñé el nuevo, ¿verdad? Yes, very bad. Sí, ya se los enseñé, no me digan que no. Aquí llevo un cuadernito porque ahora como tengo tantos grupos, yo me perdí, ya perdí el cuadernito. Por ahí tengo un cuadernito, por ahí anda, que cada vez que yo preguntaba en los grupos, ¿ya les enseñé esto? Sí, teacher, o no, teacher, y me confundían, ¿verdad? O les dejé tarea, entonces ya ahora voy anotando en este cuadernito que es lo último que hago para que cuando venga la clase, ah, aquí me quedé. Porque con tantos grupos me puedo perder. Ok, so did you practice the tongue twister? No. Okay. Ese lo dejó ayer o lo hicieron ayer. Oh my goodness, ahí estoy. Miren qué sonriente estoy. Oh my God, yo vengo a alegrarles el día. Vengo así como, okay guys, let's practice English, let's learn English. Miren qué feliz me veo. Oh my goodness, qué feliz me hacen. Ok, so thank you, Emperatriz. Emperatriz tomó la captura y miren, ella la está compartiendo. So this one is the tongue twister, exactly. So este lo vimos ayer. Ayer creo que usted no estuvo, Lizeth, o sí estuvo. No, teacher, estuvimos en una capacitación, entonces no nos pudimos conectar. Ah, por eso es que ayer tuve tan pocos estudiantes. Ah, ok, thank you for telling me. Gracias por decirme, que si no, no me cuenta. Okay, excellent. So this one is the new one. El nuevo que va, o sea, al inicio puede escucharse difícil, pero no es tan hard, right? It's very better, bit of butter, but the butter, very butter was bitter, so very better butter, and it was better than the butter, very butter before. Bueno, se escucha día. Difícil y es peor. Bueno, adiós, ya me voy. It's very bought, esa palabra es comprar en pasado y se pronuncia como una larga. Bought. Very bought. Very Les dije bad. Que no me digan bat, solo así como corta, very porque bad. Bat significa. ¿Qué significa bat? Ayer se los dije. Batman. ¿Murciélago? Exactly. So, bat, no, es bought. Larga la A. Bought. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Voy a dejar de compartir la pantalla un ratito ahí para compartir la mía y que les voy a ir enseñando así, ¿verdad? Con el cursor, porque el otro no me deja usar el cursor. Ok.
Se ven un segundito. Spotlight. Ahí está. ¿Pueden ver la lucita? Sí. Ok. Betty bought a bit. Esto lo vamos a decir junto. A bit of. A bit, bit of. A bit of. Butter. Butter. But. But. The butter. The butter. Betty bought was bitter. Was bitter. So Betty bought. So Betty bought a better butter. A better butter. And it was better. And it was better. Than the butter. Than the butter. Betty bought. Betty bought before. Before. No me digan before. Hay mucha gente que aquí me quiere decir before. Y eso no es before. Es before. 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 Ok. Before. So now, before. Lo que les tienen que, ustedes tienen que tener clarísimo aquí es que esta que tiene la U se dice butter. U is butter. La que tiene la I es bitter. Bitter. Y la que tiene double E es better. Better. Entonces hay que ir consciente de las palabras que decimos antes de correr, por lo que primero voy a empezar diciendo yo. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Para que después yo pueda darle velocidad y diga very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. ¿Ok? Primero despacito, consciente de las palabras, y después como un tongue twister. Pero si no digo las palabras bien, ¿qué estoy haciendo? What am I doing? ¿Ok? So vamos a practicar rápidamente. Y les pasa, me pasa con todos mis estudiantes de nuevo. Lo practican una vez, apagan el micrófono, apagan cámara. Ya lo practiqué. No, se trata de decirlo la mayor cantidad de veces que puedan. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Como que estuviéramos haciendo ejercicio. Pam, 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 pam. The same thing, ¿ok? Porque es que no me creen. Yo no entiendo ya cómo explicarlo. Nuestras cuerdas vocales, mientras más lo repitamos, más se van a acostumbrar a hablar inglés y mejor nuestra pronunciación va a ser. Aunque no sé ya, o sea, le voy a mandar un video a YouTube y lo voy a buscar para que vean que es cierto. Ok, so, entonces tenemos que entrenar. Así como el músculo no va a crecer si yo no hago varias repeticiones. Ok, voy yo al gym. Vaya, vamos a hacer con las mancuernas. Supongamos que esto es una mancuerna. Y digo yo, una. Ya hice ejercicio. ¿Por qué no soy fuerte? Usted tiene que, one, two, three. Y si alguna vez ha ido al gimnasio, supongo que el entrenador le ha dicho que no se hace esto, porque esto de nada sirve. Haga 10 repeticiones y usted, va, ya las hice. No, se trata de ser consciente para que el músculo agarre la fuerza y piense, ¿verdad? No es hacerlo rápido, es hacerlo bien. So, lo mismo con el tongue twister. Pero, ya lo dije, teacher. Vamos a practicar conscientes de que estamos practicando nuestra pronunciation. So I'm going to open the rooms and you are going to practice because this is good for you. Not for me, for you. Gloria, ¿le llegó la invitación?
So very. So very bold. A very bold. A better. A better butter. Better butter. Better butter. Y recuerden que la palabra boat se pronuncia bot. Boat. But. But. So. So bad. So bad. But very bad. So ya siento very, que se me traba la lengua. So very. So very. So, a very better. Very. Butter. 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 And it's what better. Ahí sí, ya and no it sé was better. ¿Cómo? And it was better. And it was better. Than the butter. Than the butter. Very bad. Very bad. Before. 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 Miren, esa captura estoy sonriendo dos veces. ¿Qué teacher más contenta tienen? ¡Qué barbaridad! Es que la capturé y justo salió ahí sonriendo. ¡Doble sonrisa! Sí, muy buena, muy bonita sonrisa, por cierto. Thank you, thank you, thank you. Continue. Ok. Este, ya lo dije más o menos, pero... Peter... So very bold, pero. It was very. Hola. Vanessa. Hola. Dale. Voy. Very bold, a bit of butter, the butter, very bold, was better. So very bold, very butter. And it was better than the butter very bought before. Okay. Very bought a bit of butter, but the bitter, but the butter very bought was bitter. So very bought a better butter, and it was better than the butter very bought before. Very bought a bit of butter, but the butter very bought was bitter. So very bad. Hola, Rosy. ¿Qué me le pasó? No sé, es que presioné por accidente el botón y me sacó. Pensé que me había salido completo. Ok. Pero bueno, ya vienen sus compañeros, ¿ok? Ahorita vamos a salir ya. Ok. Bien. Qué rápido vuelven. No sé por qué. I don't know. I don't understand por qué vienen tan rápido. Así como teacher, ya está 2 p.m. Bueno, les dejo de deber que practiquen, que trabajen en la plataforma. Si pueden, terminenla ya. Mejor salir de eso antes. Y el otro deber es que practiquen el tongue twister. El de ice cream. Este nuevo, porque esto les va a ayudar a su...
pronunciation. Okay, excelente. Good job, excellent. So, para que así cuando yo les diga algo ya me puedan contestar con propiedad y digan, teacher, it's gonna help my pronunciation, okay? Yes? La actitud ante todo, guys. La actitud ante todo. Yes. Excelente. Así me gusta, Gloria. Yes. Very good. So I will see you guys tomorrow, right? Yes. Bye-bye. Bye. 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 Have a good day. Bye-bye.